En particular, pues vamos a hablar de este tema que tiene que ver con la electricidad. Y la idea es, con lo que vamos a tratar aquí, convencerlos de que San Luis Potosí se le debe considerar como cuna de la electricidad, el magnetismo, cosas relacionadas en México. Y esto solo en términos modestos, porque si quisiéramos ser más ambiciosos, en realidad deberíamos decir que es la cuna de la electricidad en América. Pero bueno, por lo pronto vamos a dejarlo hasta ese nivel. San Luis Potosí tiene una riqueza científica en contribuciones sumamente importante. Aquí, igual que como hablamos de la electricidad, podemos hablar de muchos temas y de primacía mundial. Y podemos decir que es cuna de muchas cosas. No, me voy a extender. Nada más un ejemplo. El caso de la radiología, que ya a nivel nacional se le reconoce como la cuna de la radiología en México y en algunos casos en Latinoamérica, aunque ahí está un poco discutido con el caso chileno, que iniciaron en cuestión de días, 30 días de diferencia más o menos el caso de Chile con el respecto al caso mexicano, y en particular en San Luis Potosí. Y aquí está la primera radiografía, supuestamente que fue localizada a los Fierreros. Las fechas no están mal, fue localizada en 1987, en los Fierreros, y data de 1897. Se considera la primera radiografía en Latinoamérica. Es el pie de una dama que fue tomada por los Espinosa y Cuevas. Ahí se alcanza algo a ver la firma de los ingenieros Espinosa y Cuevas, que fueron quienes introdujeron la máquina de rayos X, mal llamada máquina de rayos X, porque en realidad es un arreglo experimental. Pero bueno, lo podemos generalizar como máquina de rayos X. Y la actividad médica fue bastante incesante aquí en San Luis Potosí a raíz de ese instrumento. La medicina estaba bastante desarrollada y entonces se vio que era un implemento que ayudaba al trabajo de investigación y análisis clínico de la comunidad médica, bastante importante en esa época aquí en San Luis Potosí. Y aquí hay otra primicia: en 1897, la primera arteriografía en América, obtenida por Daniel García, que ahora es una técnica rutinaria en análisis clínicos. Esta es una radiografía de la humeral, obtenida en 1897, la primera en América. Sí, y bueno, con lo que respecta a la electricidad, vamos a enfocarnos. Y pues sí tiene que ver con este personaje que nosotros lo promocionamos mucho. Nuestra sociedad se llama de esa forma porque es un personaje que fue el científico mexicano más sobresaliente del siglo XIX por muchas razones. Hay más, pero él en particular tuvo una contribución en la ciencia, la tecnología y la innovación, como ahora está de moda hablar de innovación. Él tiene bastantes ejemplos. Lo que vamos a tratar aquí implica un cierto grado de innovación de ciencia y tecnología. Y como siempre presentamos una fotografía que ya me había aburrido, pues ya le cambiamos. Este es otro, que este era parte de un cuadro que estaba en la universidad. Espero que esté, no lo encuentro, pero debe haber estado donde está actualmente la oficina de rectoría, que es un salón dedicado a Francisco Estrada. Es el aula Francisco Estrada, ahí estaba el gabinete de física que implementó Francisco Estrada y otros personajes. Nació en 1838, se están cumpliendo 175 años de su nacimiento, y muere en 1905. Aquí está parte de lo que es su firma en un folleto que donó a la biblioteca del Instituto Científico en 1900, de uno de sus trabajos, que era una balanza geomagnética. Ese folleto aquí está en la universidad y esa firma procede de ahí. Y esta historia va a tener que ver con una parte con Francisco Estrada, que antes, en otras pláticas, también ya hemos referido que posiblemente trabajó justo aquí donde estamos ahorita. Todavía debe haber ondas por ahí de sus experimentos que andan rebotando en estos
edificios, y prácticamente este era su laboratorio en los 60s, decimonónicos, en el siglo XIX, en la década de los 60s. Y él estudió muchas cosas en su preparación, no fue sencillo, tuvo mucho que ver con la preparación de Francisco Estrada Padre, que era el médico, y le allanó un tanto el camino para que pudiera ir a estudiar a México. Esa era toda una epopeya que tuvo que pasar Francisco Estrada para poderse preparar. Y dentro de su preparación, en cierto momento que estuvo en México, aprovechando el puesto que tenía su padre como diputado, senador de la República por San Luis Potosí, estudió en el Colegio de Medicina tuvo varios nombres dependiendo de la época, pero bueno, en el Colegio de San Ildefonso, que había la preparatoria, y en esa época no me acuerdo cómo se llamaba, no lo apunté en estos momentos, lo que es la Escuela Nacional de Medicina. Y él estudió con Ladislao de la Pascua Martínez, aquí está. Y Ladislao de la Pascua Martínez era un médico muy sobresaliente en aquella época, que trabajaba en cosas de dermatología, digamos. Ahorita hay un instituto de dermatología en México que se llama Ladislao de la Pascua y procede desde aquella época. Y él se dedicó a la enseñanza de la física, preparó al grueso de los ingenieros, médicos, químicos, que tenían que estudiar física en el país prácticamente. La física, si uno quería estudiarla, había que ir a la Ciudad de México. En otros lados prácticamente no existían cátedras. Y él estudió con el Ladislao de la Pascua, que entre otras cuestiones, se puede hablar mucho sobre el Ladislao de la Pascua, hay varios artículos en la Revista Mexicana de Física, y pueden encontrar acerca de sus aportaciones en la enseñanza de la física en el siglo XIX, pero él escribió el libro Introducción al Estudio de la Física, que tuvo dos ediciones. En la de 1853 es una edición que con seguridad la estudió y la trabajó Francisco Estrada, muy dedicada a las cuestiones de mecánica. Como en la actualidad se sigue enseñando física, los primeros cursos de física, muy enfocado a las cuestiones de mecánica, y luego electromagnetismo, es prácticamente el mismo esquema, la enseñanza de la física sigue siendo muy tradicional. Francisco Estrada, si se fijan, él es farmacéutico de formación, posiblemente de algo tenía que vivir, entonces se dedicó a la farmacia desde muy joven, a través de la influencia de su padre. En México, mientras estudiaba, trabajaba en una farmacia. Entonces estudió farmacia, en San Luis se encargó de varias farmacias y después regenteó una de su propiedad. Pero si se fijan, él firmaba como profesor de física. Esto procede de 1900, del folleto, está escrito en inglés y en francés, fue enviado a las diferentes sociedades científicas, promocionando su balanza geomagnética, que es la conclusión o la síntesis de todo el trabajo sobre electromagnetismo que desarrolló Francisco Estrada. Y si se fijan, él firmaba como profesor de física, ¿sí? Y vivía, bueno, en la calle Cruz Verde número 2, en México, y trabajaba en la farmacia del doctor Cenison. Hemos encontrado que él estudió aquí en San Luis, no sé qué estudiaría, pero en los cursos de física fue alumno de Estrada, y parece ser que era su yerno, sí, se casó con su hija, en esa época, con la hija de Estrada. En esa época Estrada, toda la familia de Estrada ya había muerto, tuvo dos hijos, una mujer, un hombre, los dos ya habían fallecido, su esposa también, él vivía solo en la Ciudad de México, murió en 1905 y pues, nadie reclamó el cuerpo, fue enterrado en la fosa común. Y Francisco Estrada estaba enfermo desde 1871, lo que vamos a hablar es antes de su enfermedad y durante su enfermedad, de ataxia locomotriz, es una enfermedad sifilítica que impide la locomoción y ataca la vista. Entonces él prácticamente estaba ciego, se fue quedando gradualmente ciego y torpe en los movimientos. Pero con todo y eso son cosas que se tienen que resaltar, pues, es que con todo y eso él era capaz de manipular, operar y fabricar instrumentos. Es
un dato digno de tomarse en cuenta. Lo que vamos a hablar básicamente abarca desde la nueva máquina dínamo eléctrica hasta lo que es la comunicación inalámbrica, que no se va a tratar, que ese es un tema aparte y de investigación actual que se está realizando. Y hay alguna gente ya interesada en rescatar este tipo de cosas. Justo hoy llegó un correo de los radioaficionados, que ellos lo consideran el padre de las radiodifusión en, bueno, de aficionados, radiocomunicación en México, y ellos están tratando de hacer una investigación también a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para sobresaltar esta cuestión, que debe ser de trascendencia. Tiene que ir a un arbitraje científico, etcétera, pero para eso hay que hacer investigación, no solo histórica, sino de arqueología científica. Hay que construir los aparatos, ver si demostrar que efectivamente la tenía planteada, que era posible, etcétera, etcétera, etcétera. Es un trabajo de investigación, todo un área de investigación ahí. Va a tener que ver con la lámpara de gas de manto incandescente fotorradiante. Así firmaba Estrada en algunos momentos, usaba seudónimos. No es Sí, es Jonás Alva Edison, pero no es fortuito que usara Alva Edison. Hay toda una historia que tiene que ver con su relación con Edison, su relación en Zacatecas, que se conoció en Zacatecas, que Edison es de Sombrerete, que tuvieron contacto, que los trabajos de Edison estaban inspirados en las comunicaciones que Estrada le enviaba, etc. Hay mucho por ahí. Está entre el mito, pero el estudio histórico de documentación puede ser importante para rescatar ese tipo de cosas, porque lo que nosotros sí hemos encontrado es que trabajos paralelos, Estrada los desarrollaba meses antes que Edison, los mismos, en algunos. Entonces ahí hay mucho que escarbar. Pero lo que tiene que ver con sus trabajos de electricidad, que lo llevó a ser el pionero a nivel mundial en este tipo de cuestiones, son cosas que sí están documentadas. Y aquí iniciamos en 1868, porque es cuando empiezan las crónicas periodísticas sobre los trabajos de Estrada. Atrás de esto hay bastante historia, pero en 1868 inician los registros periodísticos, repito. Y hablo de los registros periodísticos porque además otra línea que nosotros estamos trabajando tiene que ver con los procesos de comunicación de la ciencia en el siglo XIX, en el establecimiento de las sociedades científicas, que tiene que ver con la creación primigenia de sociedades científicas en México. Y los procesos de comunicación a través de los diarios y periódicos eran una actividad propia del paradigma, eso es lo que consideramos. Entonces era muy común que escribieran en periódicos políticos sus trabajos. Nada de que Física Review, American... sí había quienes, pero ellos por muchas razones estaban enfocados en esa cuestión. En 1868... En una gran cantidad de diarios en todo el país aparecen cosas como esta. El movimiento continuo ha sido descubierto en San Luis Potosí. ¿Qué es el movimiento continuo? Pues no es más que una máquina que a través de generar electricidad por inducción es capaz de mover cosas que a su vez generan electricidad, etc. Entonces se hace como un movimiento continuo. Así se le decía, no es estrictamente un movimiento continuo. Y otro importante descubrimiento, Honor a México. Y en realidad lo que estaba promoviendo era una máquina en que el movimiento y la electricidad se generan mutuamente, que esa es la cuestión, no es tanto el movimiento continuo, la generación mutua entre electricidad y movimiento. 1868, pero aquí fue cuando Estrada construye su máquina. Todavía no estaba enfermo. Y fue un prototipo. Y lo construyó con todas las penurias y adversidades porque ¿quién le construía los aparatos? México no tenía ni talleres, ni fábricas de construcción de instrumentos como existían en Europa, etc. Entonces él tuvo que aprender a hacerle al tornero. En la actualidad todavía hay quienes, ¿verdad, Pepe? Se meten en esas cuestiones. Sigue siendo una tradición que habla mucho de
pues esas cuestiones que se necesitan para poder impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y ese papel técnico de resolver problemas sigue siendo poco valorado en la actualidad. Entonces hay que resaltar esa cuestión, que es un trabajo importante, y hay quienes lo hacen en la actualidad, ¿verdad? Entonces es gente que se le tiene que valorar. Y Estrada pues tuvo que aprender cosas de torno, etcétera, para construir ese prototipo, y lo echó a funcionar, y en 1868 lo muestra a la sociedad, y entonces se hace mucho ruido, pero previo hay trabajo. En 1865, Estrada está trabajando como desde el 63, cuando llegó en San Luis después de recibirse de farmacéutico, entran las tropas francesas aquí a la ciudad, se toma el Instituto Científico como cuartel y hospital. Él tiene ya su botica y posiblemente este laboratorio, este, aquí, y empieza a trabajar en cosas de electromagnetismo. En 1865 él plantea los fundamentos teóricos de la posibilidad de un movimiento indefinido de la electricidad dinámica. Y déjenles enseño, me salgo un rato y déjenles enseño esto que es de 1874. Me estoy saltando porque aquí, esto es un artículo de Estrada, de Francisco Estrada, hijo, reproducción indefinida de la electricidad, 1874, pero este es, habla de la electricidad estática, no dinámica, o sea, cosas que no de cosas que se mueven, cosas que están cargadas y por inducciones, va propiciando la reproducción de esa carga, aumentando su voltaje, etcétera. Él aquí más o menos plantea, pero en 1866, él mismo lo dice, él tenía bastante información. White, Mr. White, en la Sociedad Real de Londres, en 1866, exponía teóricamente ese principio de la reproducción indefinida de la electricidad dinámica. Estrada lo había hecho en 1865. En la actualidad, todos los libros pues reconocen a White como el que la presenta. Estrada era bastante modesto. Aquí en este artículo, si uno lo lee, ahí establece que él dice que lo tenía antes, pero que no se trata de estar arrebatándole el reconocimiento que ya tienen sus colegas en otros lados, sino simplemente es un comentario que hace en torno a este artículo. Lo pueden leer en El Minero Mexicano, una revista que se creó en 1874 como parte de este proceso que les decía de comunicación de las sociedades científicas. Y entonces El Minero Mexicano se convierte en una publicación al público en general y a la comunidad científica de todas las áreas, principalmente en el ramo de la minería, pero aquí pueden encontrar cosas de medicina, de química, etcétera. Y este pues es un, afortunadamente ya son acervos que se pueden consultar en muchos lados para quienes les interesa investigar sobre este tipo de cosas. Entonces ahí tenemos a Estrada como quien está proponiendo a nivel mundial las primeras propuestas sobre cómo reproducir de manera indefinida la electricidad dinámica. O sea, ¿qué son? Máquinas dinamoeléctricas. La máquina dinamoeléctrica es fundamental en la actualidad. Toda la electricidad funciona con ese tipo de máquinas, bueno, ya más evolucionadas, que es la cuestión de la electricidad. Pero no solo eso, él tenía también cuestiones modernas a la actualidad. Ya andaban con estas cosas. O sea, la energía solar como fuente de potencia motriz. Y es interesante leer sus artículos publicados ahí en El Minero Mexicano y en otros lados, donde habla de la conveniencia de usar la energía solar como fuente de energía, etcétera, 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 y los aportes que él hizo en esta dirección. Claro, esto es en 1834. El artículo que les mostré es esta reproducción indefinida de la electricidad estática, no dinámica. Entonces él no se queda con eso, o sea, le reconocen a Weil la propuesta.
y su máquina que funcionaba en 1868, la primera máquina que funcionó a nivel mundial. Él es bastante modesto, repito, porque aquí, como sucede todavía en la actualidad, los reporteros daban rienda suelta a su imaginación y en una nota periodística siempre hay que resaltar un tanto las cosas. Y entonces, según la visión de Estrada, pues ponían a un nivel diferente al que él quería mostrar sus contribuciones. Decía, no, espérense, esto todavía va en proceso, no lo pongan como lo máximo, etcétera, ¿no? Pero es que lo que sucede es que él era sumamente modesto y muy estricto en su trabajo y sus aportaciones. Bien, pero esa máquina de 1868, en 1867 Gramé ya estaba trabajando lo que es el anillo de Gramé, que es una rueda que giraba e inducía, producía electricidad. Pero hasta ahí llegaba, no podía solucionar esa cuestión de que esa electricidad le sirviera para generar movimiento mecánico y entonces tener una máquina que indujera a través del movimiento mecánico electricidad y esta a su vez promoviera el movimiento mecánico y así se fuera como una máquina dinamoeléctrica, o sea, un motor, básicamente. Nunca lo pudo resolver. Estrada lo tenía en 1868 y hay registros de que estaba funcionando. Él escribió los planos, dijo, pues ya aprendí torno, pero para esta máquina se requiere un trabajo más profesional en el sentido de acudir a las casas de fabricación de instrumentos para que le ayudaran a construir su prototipo. Lo mandó a la Casa Breguet de Francia, en la Casa Breguet. Los instrumentos antiguos, bueno, como ahí tenemos en el museo, muchos son fabricados ahí en la Casa Breguet, telégrafos, instrumentos de medición, galvanómetros, etc. Era una de las casas importantes. Francia era un centro de instrumentación más o menos importante. Mandó los planos, no le contestaron, los volvió a mandar, no contestó, y en 1873, en la Exposición Internacional de París, aparece la máquina, básicamente la máquina de Estrada. Exactamente la misma, salvo que, ahorita vamos a ver unas imágenes, en vez de ser diseño horizontal, el de Estrada era vertical y Gramé la presentaba horizontal. A Gramé se hizo millonario con esa máquina. Y Estrada, pues no encontramos ningún lugar donde él personalmente se esté quejando de la falta de apoyos, de la falta de reconocimiento, de supuestos plagios. Uno nunca encuentra eso, uno lo encuentra en crónicas periodísticas escritas por otras personas con datos suficientes como para poder asegurar que sí. Bueno, en 1874 pone esto, pero 1874 esto, nunca más que se sepa, se ha hablado sobre la reproducción de la electricidad estática. La idea es que se va reproduciendo, va aumentando, y él mencionaba ahí que básicamente se podían convertir en máquinas de guerra, ¿verdad? Porque una descarga de esas era letal. Y en 1874, en el Minero Mexicano, aparece un instrumento para medir la velocidad de la electricidad, porque ahí había debate, o sea, si yo genero la electricidad y va por el cordoncito, bueno, el alambrito, hay quienes decían, no, pues va a la velocidad de la luz. Esto decía, no puede ir a la velocidad de la luz, en fin. Entonces él propone un instrumento para medir la velocidad de la electricidad y su instrumento con una exactitud de 1 entre 50.000. No era cualquier cosa, instrumentación. Bueno, máquina de vapor sin fuego, etcétera. Él estaba muy metido en esas cuestiones. Y aquí está Gramé. No lo volteen a ver feo. Pues. O sea, no, Théophile Gramé no es francés, es, ya se me olvidó, creo que es belga. Bueno, es europeo. Y luego capaz que ni europeo es.
Bueno, Gramé 1826-1901. Noten también que las fotografías de científicos extranjeros los empezamos a ver de calidad, ¿no? Digo, ya vieron la de Estrada antes, pues, un dibujito. Y este, pues no, ya es una foto. Y así van a encontrar ahorita ejemplos. Y eso les habla de la importancia de la ciencia en el desarrollo de las sociedades y el registro en otros países. Esta es la máquina. ¿Sí? Bueno, un dibujito de la época. La máquina no es, era estrictamente así. El diseño de Estrada era horizontal. Estábamos buscando los planos. Hay un libro, hay unas memorias de Estrada que no podemos localizar, por ahí alguien las debe luego siempre de tener. Y luego a veces las van a querer vender muy caras, pero ya hablando, hace poco estuvimos en una reunión en la Facultad de Medicina, los médicos tienen una tradición de registro histórico sumamente importante, y en un evento que ellos estaban realizando, hablaron sobre Miguel Otero y Ramón Villarreal, dos médicos de diferentes épocas sumamente importantes para la ciencia potosina, y una de las cosas que planteaba era eso, que quienes tengan documentos, encuentren documentos, etcétera, pues que los pongan a disposición de los investigadores para que puedan ser consultados, etcétera. Nosotros andamos buscando esas memorias donde esperemos encontrar los diagramas, etcétera, y entonces empezar a meter a hacer arqueología científica, o sea, de instrumentación, tratar de construirlos, ver si funcionan, etcétera, etcétera, etcétera. Esas memorias están registradas, que las escribió, no las hemos encontrado. Parece que aquí hay una persona que dicen que tiene esas memorias y pues andamos tras de ellas. Esta es una máquina de Gramé, pues da envidia, ¿no? Pero bueno. Museo Universitario de Ciencias de la Universidad Autónoma de Zacatecas, un museo pues ya bien montadito, a como lo tienen ahorita, pues no se compara con lo de nosotros, pero acá tenemos cierta riqueza también. Bueno, pero aquí está la máquina de Gramé, muy posterior. Esta es la máquina de Gramé, ahí están las manivelas. Esta está en el Museo de Ciencias de Zacatecas, en la rectoría. No, esta ya es la máquina comercial que le compraban después a Gramé para que se hiciera más rico todavía. Y entonces varias instituciones lo compraron. El gobierno del estado de San Luis Potosí, paradójicamente, compró una máquina de Gramé en 1878 y fue la primera máquina de Gramé que fue introducida al país. Y cuando uno busca las referencias, a ver si hablan algo de Estrada, pues no hay ninguna mención. Y bueno, ahí se dan las manivelas, sirve también para hacer ejercicio, y ese es como un motor, da vuelta, en fin, ¿no? No se parece mucho al diagrama anterior, pero esa es la idea, ¿no? Esta máquina ahí la pueden ver, de este tamaño. Aquí en San Luis había varias, no tenemos nada ya. Y en 1874, cuando Estrada, él no se inmutó, siguió trabajando, y mientras estaba, que si su máquina era de él, que si no, que seguía pobre, y ya enfermo de ataxia locomotriz, ya quedándose ciego, pues él siguió trabajando, proponiendo esta cuestión de la reproducción indefinida de la electricidad estática. Todos estaban todavía trabajando en la cuestión dinámica, y Gramé, pues, ganando más lana. En 1874, en el mismo minero mexicano, aquí está reproducido lo que aparece por ahí, ¿no? La Academia de Ciencias de París le da 10.000, ¿qué serán pesos, ¿no? Mexicanos, pues está escrito aquí, pero bueno, total que era una lana, era una bicoca, pues con todo lo que le iba, las ganancias millonarias que le propició a Gramé su desarrollo, pues esto prácticamente no era nada, se la dio la Academia de Ciencias de París. Aquí viene todo el rollo, pero noten, uno de los usos a que esta máquina puede ser aplicada inmediatamente, era porque la gente ya estaba trabajando en ese tipo de cuestiones, es para la producción de una luz de intenso brillo. Estaba solucionado el problema de que si yo tengo mis
bombillas, que ya existía la luz de arco y en Europa ya se trabajaba, con una máquina de esas pues era capaz de mantenerla encendida permanentemente, pues. Era, y entonces en 1874 pues empezaron los procesos de iluminación en, en las grandes ciudades europeas principalmente. Jablonski ya a esa época ya tenía su bombilla de arco, desde los 50, pero pues la prendía y esas se usaban más en los barcos, nada más. Pero en fin, bueno, ahí está sus 10,000 pesos que se perdió Estrada. Pero la Academia de Ciencias de París, de repente le llega a Estrada aquí a San Luis Potosí, un diploma, también todo lo andamos buscando, pero nosotros tenemos las crónicas, pero nos falta documentos, donde la Academia de Ciencias de París, sin solicitarlo ni nada, dice, ¿sabe qué? Tú eres miembro de la Academia de Ciencias de París. Él nunca lo solicitó. Eso reafirma, de cierta manera, que ya eran conocidos sus trabajos, principalmente por las propuestas eléctricas que ya había hecho. Y de seguro, la Academia de Ciencias de París sabía del proceso donde Gramé, como no queriendo... Bueno, es lo que cuenta, ¿no? Se agenció la máquina. No nos vamos a extender más. Ahí ya tenemos primicias sobre contribuciones a la electricidad a nivel mundial. Y que nos va a llevar a asegurar que San Luis es cuna de la electricidad por esos motivos. Pero ¿a quién empieza a aparecer en la escena? Otro personaje. Pedro Dionisio Garza Cepeda, o de la Garza Cepeda, ¿no? Muy, muy norteño, de la Garza, ¿no? De la Garza Cepeda. Él nace en 1851 y muere en 1897, joven, ¿verdad? 45 años. Pero Pedro Dionisio de la Garza, hijo de un magistrado que trabajó aquí en San Luis, y que se llama también Pedro Dionisio de la Garza y Garza, él sí, de la Garza y Garza, fue el primer doctorado en física que hubo en el país. Bueno, se doctoró en filosofía en la Universidad de Göttingen. Aquí está, 1873, y trabajó sobre propiedades ópticas de sólidos. Él planteó las primeras cuestiones sobre emisión emisotrópica y buzos. Aquí se empiezan a oír esos tipos de términos emisotrópicos, un tanto raros, pero que tiene mucho que ver con la tradición alemana de los matemáticos que habían hecho escuela en Gotinga sobre un resto de contribuciones, entre ellos la topología. El término topología procede también de la Universidad de Gotinga, del maestro de Pedro de la Garza, que fue Leipzig. Es un físico, pero matemático. O un matemático físico, o un físico matemático. Que estudió matemáticas con Gauss, con los grandes matemáticos de Gotinga, y se encargó de la cátedra de física cuando Weber, Weber es más o menos conocido para los físicos, los científicos, porque hay una unidad que se llama el Weber, y sus trabajos importantes fueron sobre cuestiones de instrumentación y medición en electromagnetismo. Entonces en Gotinga la gente también trabajaba en electromagnetismo, pero esto es para otra plática, no me quiero extender mucho. Pedro Dionisio regresa a San Luis en 1874, nació en Montemorelos, pero siempre vivió aquí. Fue vicedirector del Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí. Le inventaron el puesto. Parece que después hubo pugnas, etc. El Instituto Científico no tenía rectores, tenía directores. Dependía del gobierno del Estado. Ya saben que la autonomía en 1923. Y después se llamó Instituto Científico Autónomo. Ya después... Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y ya empiezan los rectores. Y fue fundador del Instituto Sonorense, más o menos en 1881. Conoció al gobernador, que era de su edad, de 29 años, Carlos Ortiz. Pero el Instituto Sonorense fue de vida efímera, porque pues intentaron implantar un instituto de alta calidad en pleno desierto, con un atraso educativo, económico significativo. Pues, y entonces era como... Pues esto es muy extraño, y más extraño de que todos los profesores los convenció, ya cambiamos, ¿verdad? Ya estamos con Garza, los convenció para que vinieran a México de Europa y de Estados Unidos.
Y entonces las clases eran en inglés, francés y alemán. Y entonces, pues el Instituto Sonorense, además de cuestiones políticas, se abortó. Y hasta el siglo XX instauraron lo que actualmente es la Universidad, la UNISON, la Universidad de Sonora. Pedro Dionisio Lagarza, esta es su tesis. Está en español. Las ondas luminosas. Disertación inaugural. Aquí la estoy comparando con otra. Noten que el formato es el mismo. Esta es de 1854, 1873. Pero esta viene a colación porque esta es de Ezequiel Origoechea, es un colombiano que estudió su doctorado en Estados Unidos en Yale, y luego se fue a Alemania, a Gotinga, a seguir estudiando, y luego terminó y se quedó estudiando en Bruselas en el Observatorio Astronómico, regresó a Colombia, tuvo problemas, se regresó a Europa y también murió joven. Se dice que Pedro Garza sería el segundo doctorado en Latinoamérica, pero no. Aquí hay un segundo que es Ezequiel Origoechea y Ortigosa, que es otro, es colombiano también, creo. Ese es el primer doctorado, estudió en Living con los químicos en Alemania, y ese fue de 1849. Pero fue de los primeros. Esta está en alemán, esta está en español, era una opción que tenían los extranjeros, él la usó, es la misma formato. Pedro Garza, de México, Ezequiel Origoechea, AUS, Bogotá, AUS de Gotinga, bueno, y este es el juramento que hacían en Gotinga. Ahí hay mucha tradición, mucho formalismo, guardan las tradiciones, el que se recibe, pues, hace un juramento, etcétera. Este es el juramento que leyeron ambos. Y los profesores son muchos. Yo nomás voy a mencionar dos porque nunca vamos a terminar. Johann Benedict Listing, al que me refiero. Ah, y note la calidad de las fotografías, ¿verdad? Y de las pinturitas. Y Wilhelm Eduard Weber, dos físicos. Más o menos contemporáneos, y ambos fueron alumnos de Gauss, él es Gauss, de la unidad H en Gauss, H de campo eléctrico. Bueno, ese es un chiste local. Aquí está Weber con Gauss. Listing se dedicaba a las matemáticas, pero ocupó la cátedra de física en Gotinga porque Weber fue uno de los siete sabios de Gotinga que se opuso al rey cuando hubo ahí un movimiento, y él firmó junto con otros siete profesores que les dieron cuello administrativamente. Bueno, a tres los deportaron y los otros les quitaron su puesto en 1830 y tantos, y Listing entonces ocupó el puesto de Weber en la cátedra de física. Y 10 años después, cuando cae el rey, regresa Weber con sus fueros, ingresa a la Universidad de Gotinga y entonces recupera su cátedra. Pero entonces él se dedica a la cátedra de física experimental y Listing a la de física matemática, para que no se peleen, ¿verdad? Entonces se forman dos cátedras, pero las contribuciones de ambos son sumamente importantes. El término de topología procede de aquí, él estudió la banda de Möbius. Igual la descubrió la topología de la banda de Möbius antes que Möbius, o más o menos de manera independiente, como luego se acostumbra en la ciencia. Pero se conoce como banda de Möbius, no de Listing, pero cuestión de introducción de términos, el Listing era muy dado a eso. Así es que propiedades anisotrópicas, pues esas palabritas procedían de los inventos que hacía Listing para denotar propiedades físicas, ¿no? Cosas de geodesia para cuestiones de geología también, etcétera. Listing también introdujo el concepto de geoide, que se usa mucho en geodesia cuando ponen triangulación en ciudades para hacer levantamientos, etcétera. Él introdujo ese término. En fin, es bastante rica aquí
el proceso de contribución científica de estas gentes y del resto de sus colegas, que hacía que la Universidad de Gotinga fuera, como siempre, tradicionalmente desde el siglo XVIII, de las universidades más importantes del mundo y cuna de del conocimiento científico, ¿no?, en general. La tradición matemática es importante. Félix Klein, o un matemático, en 1926, un año después de su muerte, publican un estudio que es Estudio sobre el desarrollo de la matemática del siglo XIX. Y ese me lo sé porque acabo de comprar el libro a 30 pesos en el Centro de las Artes, el gruesote ese que traía María Luisa. Y entonces, si uno lee ahí, el fuerte desarrollo de las matemáticas en el siglo XIX, el eje de desarrollo es la Universidad de Gotinga y todos los científicos en torno a ellos, Riemann, Gauss, en fin, entre ellos Listing y Weber, que junto con Gauss elaboraron el primer telégrafo ahí en Europa y comunicaba a los laboratorios en la Universidad de Gotinga. En fin, hay mucho sobre eso, hay mucho. Pedro Garza, cuando llegó a México, joven, a 23 años, empezó a ser muy conocido. Hay una revista, El Mundo Científico, en esta tradición de comunicación social y científica de las ciencias, como parte de los paradigmas de desarrollo de la propia ciencia, repito, era una revista de las ciencias, aplicaciones a las artes y la industria, honrada con la protección especial del Ministerio de Fomento, el director Santiago Sierra, hermano de Justo Sierra, y aquí hay una lista de colaboradores. Esta inició en 1877. Ahí están los colaboradores. Esos colaboradores empiezan a ver gente importante de la ciencia en México en muchas áreas. Ignacio Manuel Altamirano, bueno, él es escritor, ciencias y humanidades están de la mano. Ángel Anguiano, tiene que ver con las vacunas. Y nos podemos ir deteniendo en cada uno de ellos, ¿no? Francisco Díaz Covarrubias. Bueno, aquí está doctor Pedro Garza. ¿Sí? Y de este lado, otros, Francisco Jiménez, Justo Sierra, en fin, nos podemos seguir deteniendo, pero aquí está Pedro L. Monroy, Pedro López Monroy, otro, un ingeniero de minas que en Real de 14 fue uno de los ingenieros de minas más importantes también en el siglo XIX y tuvo bastantes contribuciones que llevó a que en toda esa región fueran las primeras minas electrificadas también, etcétera, etcétera. Es Pedro López Monroy. Garza y Pedro López Monroy fueron directores, bueno, uno vicedirector, pero el otro fue director del Instituto Científico y Literario alrededor de 1910. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Y lo dejo como comentario, ¿sí? Lo dejo como comentario. La gente que dirigía las instituciones era gente de valía, bueno, en el desarrollo de la ciencia y sabían de qué se estaba hablando. Es ahí, bueno, son parte de los trabajos también de investigación que estamos haciendo ahí. Esto deja muchas lecciones. En el 74 se hace una expedición a la gruta de Cacahuamilpa. Estamos en Pedro Garza, ¿no?, para que lo ubique nada más, a pesar de que llegaba y no se le conocía mucho en México, más que pues venía de una universidad de excelencia, estaba bien preparado, un joven dinámico, etc. Se le consideraba como un sabio, era bastante respetado, la información fluía. Junto con Mariano Bárcena, que salió por allá, y por el instruido joven potosino, por eso lo pongo aquí, ¿no?, para resaltar que se le considera como, o sea, no nomás nosotros usamos ese argumento, este es de 1874, lo consideran como un científico potosino, ¿eh? Pedro Garza, bueno, fueron a la gruta de Cacahuamilpa para hacer una expedición, acababan casi de ahí de descubrir, ahí en esa expedición encontraron nuevas especies, nuevas plantas, etcétera, que Mariano Bárcena registró. Se dedicaba mucho a las cuestiones biológicas, entre otras cosas. Ese es Pedro Garza. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver Pedro Garza? Bueno, pues llega a San Luis como vicedirector, no daba clases.
porque llegó cuando ya habían iniciado, empezó a dar geometría sintética aquí en el Instituto Científico, a ver quién se inscribía. Sí tuvo un alumno o dos de matemáticas, porque acababa de escribir un libro que le publicaron en París en 1876. En fin, pero lo que empieza a hacer Pedro Garza es que los trabajos de electromagnetismo y de óptica que había realizado en Gotinga, pues tenía la experiencia para empezar a hacer arreglos a fin de que en el sentido práctico poder iluminar, poder generar electricidad en foquitos de arco, que ya él había traído de Europa. Él se encargó de traer el gabinete que nosotros tenemos, una parte del gabinete la trajo Pedro Garza, no que él haya... Él venía en el barco, venía con ese cargamento y con los volúmenes de la biblioteca pública de aquí de la universidad. Entonces, en 1876, y aquí sí no podemos fijar muy bien los datos, estamos trabajando en eso, estamos buscando exactamente la información, pero lo que se tiene hasta ahorita de registros es que en 1876 ilumina edificios públicos en ceremonia del 5 de mayo. Si uno ve los periódicos, habla de iluminación, pero ahí hay que distinguir entre la iluminación que ya era común, eso de que llegaban y prendían el gas y había el sereno, etcétera, con lo que era la iluminación con electricidad. Pero cuando uno ve notas, ve como que lo escriben así como diciendo, ay, otra vez, no, van a encender otra vez, ya como que ya era algo común. Y claro, estamos redondeando aquí, esto nada más son adelantos para llegar posteriormente a poderlo constatar. Pero en 1878 ya hablan explícitamente de luz eléctrica. Aquí hay, esta es una nota de una de las gacetillas del periódico oficial de 1878, creo la Unión Democrática. Eran épocas muy convulsionadas, entonces el gobierno tenía sus periódicos oficiales, que eran periódicos públicos, y cuando uno estaba en el poder se convertía en periódico oficial y el otro era de oposición. Cuando se cambiaban, el otro se convertía en oficial y el otro de oposición, y aquí en San Luis andaban entre la sombra de Zaragoza y la Unión Democrática. Entonces en el 78 creo que ya era la Unión Democrática, cuando ya Porfirio Díaz, que perdió las elecciones con Lerdo de Tejada, 128 votos aquí en San Luis a 8, algo así, pues planteó la no reelección, ¿verdad? Que fue una de las pautas y principios políticos de su gobierno. Bueno, así inició. Y noten, con el fin de iluminar con luz eléctrica el Instituto Científico, la universidad, en la próxima repartición de premios, o sea, cuando terminaran los cursos, a los más educados, a los más aplicados, les regalaban premios, libros, etc. Ha hecho venir de México el alambre suficiente para prolongar las corrientes eléctricas. Noten ahora ya cómo los términos empiezan a ser muy, como muy modernitos, así de que traen alambritos para conectarlos. En aquel edificio los aparatos de luz quedarán un magnífico efecto. ¿Desde dónde conectaban esos aparatos? Pues de una máquina de Gramé que había en Palacio de Gobierno. Entonces había que llevarla desde ella, pues ni modo de andarla cargando. Había que llevarla. Y entonces ya era común iluminar en el 78. En los registros históricos sobre cuestiones de electrificación en México apuntan que en 1877... la primera ciudad que contó con luz eléctrica fue León, de los Aldama, en 1877. Pero este dato, digo, es verídico, pues. Una industria textil, pues una planta, no era con máquina de Gramé, creo que era hasta... usaba uno de los principios ya hídricos, posiblemente. Pero antes, anteriormente, en San Luis Potosí ya era común alumbrarlas, ¿verdad? Pero esos no están en los registros históricos. Esos datos no están en los registros históricos, más que en muy pocos. En el 2005, cuando fue el Año Internacional de la Física, la UNAM sí saca el dato de que Pedro Garza fue el primero que iluminó una ciudad. Ellos dicen que en 1876. Posiblemente haya sido antes, porque no fue con esta máquina de Gramé.
En el 79, en el 79 se andaban peleando ahí, y en una de las notas que sacan, por eso están los puntos suspensivos, hablan de tiempos pretéritos, cuando vienen los gabinetes, se instalaron, y aparece esta nota, ¿no? Y con ellos vino una máquina para producir luz eléctrica, que tal vez sea la primera de esta clase que se ha traído al país. O sea, la primera máquina eléctrica en México estuvo aquí en San Luis, comercial, porque la primera construida fue la de Estrada en 1868, aunque sea como prototipo. Sobre los sistemas de iluminación, en esa época, pues ya empezaban los privilegios, ¿no? En 1880, a Pablo Jablochkov, incluso así no se escribe, pero así está la nota, un ruso, se le da un privilegio, o sea, una patente para usarla por 10 años, por la invención del alumbrado eléctrico que lleva su nombre. Esas son lámparas de arco que desde 1850 y tantos ya se usaban en Europa, pero en puntos muy aislados. Y en Gotinga ya había ese tipo de implementos, y ya pueden ir adivinando quiénes hacían las mejoras a esos sistemas de iluminación en Alemania, en Gotinga. Era Listing y Weber, los profesores de Pedro Garza. ¿Y por qué no? A lo mejor Pedro Garza andaba ahí de ayudante, ¿no? Digo, pues, vamos a echar a andar nuestra imaginación. Y entonces, se le da un privilegio en 1880 y hasta 1883 a Edison el privilegio por la lámpara incandescente. Las de arriba eran de arcos, un sistema de arco. Este nada más se la dieron por 6 años. Pero se la da por los perfeccionamientos. O sea, las lámparas ya estaban, y empiezan a haber innovaciones. Se le conoce como lámpara de Edison porque él patenta la innovación incandescente, etcétera, ¿no? Pero ya hay trabajos, aquí hay mucha historia, pues. Por eso dice, por los perfeccionamientos que ha introducido en las lámparas eléctricas, en cómo se fabrican, en los medios para generar, distribuir, regular y medir corrientes eléctricas, o sea, pues todo, ¿no? Pero si se fijan estos términos, ya está planteado en los trabajos de Estrada. ¿Cómo mide corrientes eléctricas? Ya nos referimos a uno de los trabajos del 74, ¿no? ¿Cómo distribuye? Igual. ¿Cómo genera? Etcétera. ¿Producción de luz, calor y fuerza? Bueno, ese es en aquel ejemplo de lámparas de arco. Y entonces aquí viene la cuestión, esto está en investigación, pero por ahí apunta todo. Primero, Estrada es el primer personaje en el continente americano que enciende una luz de arco, en todo el continente. ¿Cuándo? Nosotros consideramos más o menos como a principios de los 70s. Principios de los 70s, porque él tiene su máquina, aunque sea de prototipo, y tiene y trabaja en esta construcción de los huevos eléctricos, etcétera, que nosotros tenemos en el museo, que algunos se cree que fueron construidos por él, y entonces él puede generar esas descargas con electrodos de carbono o de otras cosas. Entonces, creemos que fue antes la primera luz de arco encendida en el continente americano. ¿En dónde? En el edificio del Instituto Científico y Literario, en una Jamaica, que así se les llamaba. Fiestas, pues, decentes, para generar recursos. Uno piensa, estas cosas, hay registros. Falta hacer más investigación técnica, repito. No solo la histórica. Esto debe de llenar de orgullo, pues, a los potosinos, pero ¿por qué no podemos decir que la universidad? ¿Por qué la universidad no dice, ah, caray, esa es una cosa importante para nuestra institución? Investíguese, o sea, hágase. Yo creo que antes del 74, por 1874, aproximadamente. Ah, pues sí. Pero necesitamos investigar. Bueno, las primeras láminas de los rayos X y la arteriografía y esta constituyen trabajos de difusión que estamos haciendo con María Luisa, Televisión Universitaria,
donde se difunde esto en pequeñas cápsulas, incluso unas 10 se pueden ver en la red, las pueden buscar, sobre los nada más que nos faltan pulir algunas cosas. Y este está en producción. ¿Producción? Sí, ¿verdad? Está en producción. ¿No? Ahí vamos. Es mucha chamba, ya María Luisa dice, pues sí, tiene que salir en este año. Estamos haciendo esas cápsulas. O sea, estas cosas son como momentos importantes de la ciencia potosina. Y este es uno de ellos. En el fondo está uno de los aparatos que tenemos en el museo. Pues sí, está todo moladito. Es un fonógrafo. No es el típico de Edison. Este fonógrafo creemos que fue fabricado por Francisco Estrada, o fue fabricado aquí en San Luis. Es un prototipo diferente. Aquí se ponía una pasta, aquí hay una agujita, de ahí hablan, le dan vuelta a manual, se graba, ya queda grabada, la quitan, la ponen, la pueden reproducir. No tenemos, hay que echarlo a andar. Bueno, ese es Estrada. Garza, Pedro Garza. Sí, ahí estamos en la primera luz de arco encendida del continente americano. Garza, iluminación de plazas. La primera calle iluminada en el país se le atribuye a Garza. En algunos lados, en otras dicen que fue en León, en la fábrica textil. ¿Qué iluminó? Las esquinas del edificio del Palacio de Gobierno. Buzos, que ahí hay una máquina eléctrica que es la primera que entra al país. Y Garza, que si no le ayudó, al menos vio o supo de los trabajos de Listing en Gotinga, pues es capaz de conectar las cosas adecuadamente, y las lámparas que trae de Alemania o que podrían haber sido construidas aquí en San Luis, pues simplemente las enciende. Duraba un poquito, pero las esquinas del Palacio de Gobierno ahí estaban, en todas las noches las prendían. Y el Palacio de Gobierno no es como estaba ahorita en la actualidad. Nada más estaba una parte. Es que ahí en la Plaza de Armas no, las calles no tienen nombres, entonces, digo, ahí cambian de nombre, ¿verdad? Entonces le puedo llamar calle de Jardín Hidalgo, Poniente, Oriente, Norte, Sur. Esta es la Poniente, es la que está en la acera del Palacio de Gobierno. Y la de Venustiano Carranza, donde está el cine Otón. Entonces, hay lámparas en todas las esquinas del Palacio de Gobierno y todas las noches se prendían. ¿En qué época? Muy seguramente en 1876 o antes. Y nada más que en 1876 Garza ya no estaba aquí. Entonces, estuvo hasta el final. Entonces, nosotros creemos que fue antes, pero los registros que hay en algunos lados es que fue en el 76. Todos estos acontecimientos, algunos están en curso de investigación, estamos redondeando el asunto y hay más temas en torno a eso. Hace que, pues, San Luis Potosí sea la primera ciudad iluminada, pero no solo en el hecho de que yo compro una máquina, la prendo y pongo, sino todos los desarrollos que llevan a tener ese implemento para poderlo encender, que ese es el otro punto. O sea, las bases teóricas y de innovación tecnológica que están en el fondo de eso, que fueron desarrolladas por todos estos personajes. Aquí viene otra pregunta: ¿cómo trabajaron Garza y Estrada? ¿Trabajaban juntos? ¿No trabajaban juntos? ¿Cómo estaba la situación? Es otra cosa que hay que irle redondeando. No sé si tengan preguntas o algo. El que quiera salir en los videos de televisión universitaria. Francisco Estrada, sí hay una. ¿Tienen ciudades europeas? Sí. ¿Tienen calles que le hacen honor a sus científicos? No, aquí no. ¿No lo van a proponer? Porque yo me acuerdo que el actual presidente municipal estaba anunciando que San Luis Potosí iba a ser una ciudad de conocimiento. ¿No sería interesante lanzar la propuesta de que para qué a guerreros, ¿no? ¿Para qué a gente que estuvo armada haciendo la guerra? ¿Por qué no a científicos? ¿Tú qué opinas? Efectivamente, parte de
la tradición de pensamiento científico, construcción de pensamiento, es primordial. San Luis Potosí era una ciudad culta en ese sentido y tuvo contribuciones importantes. El aspecto político es el que privó. Bueno, las calles llevan nombres de gobernadores, de todo lo que quieran, menos de científicos. Y en los periódicos, en las crónicas, son periódicos políticos donde no hay, es como si la ciencia no existiera. O sea, estos acontecimientos eran de relevancia. Uno lo que espera es que estén registrados en los periódicos, pero no estaban registrados en los periódicos por dos motivos. Uno, era común para los científicos, era común porque era, pues yo lo puedo hacer, pues esto es muy facilito. Y para la ciudadanía también ya era común ver esos avances, y era más importante los pronunciamientos, como lo llamaban algo en esas épocas, donde estaba el presidente de la República, pero por allá salía un pronunciado que era levantarse en armas, pelear, ganaba o perdía, y entonces una calle lleva su nombre. Otro pronunciamiento por acá, como el de Porfirio Díaz contra Lerdo de Tejada en esa época del 76. Entonces todas las crónicas es sobre eso, los militares, etcétera. Entonces todos los nombres se vuelven comunes, ¿no? Damián Carmona, Pedro Moreno, en fin. La valoración y el respeto a la generación de conocimiento es algo que sigue ausente en la actualidad. Por eso mencionaba ese comentario un tanto sarcástico de que cómo han cambiado los tiempos. Hay que ver quiénes dirigían las instituciones educativas y cuál era su prestancia y desarrollo académico y científico. En la actualidad eso sucede, pero en muy pocos lugares. Y no quiero hablar más porque pues, puedo empezar a dar ejemplos como ciencias y algunos otros lados, por no irme hasta la rectoría de la universidad, ¿verdad? En fin, pero son cosas que hay que reflexionar, como dices. ¿Alguna pregunta, además de lo que nada más contestas sí o no con la cabeza? Sí, no. Entonces Edison le devolvió mucho conocimiento a Estrada. Edison, como... ¿Le puedo hacer así? Bueno, está la hipótesis, sí, está en... está en... Esa no estaba incluida. No estaba incluida. Esa es otra historia. Sí. Sí, al menos en una parte. Sí, le llegó la membresía de la Academia de Ciencias de París y él no la pidió. Él no lo pidió. Y a Gramé pues le dieron su lana. Los prototipos que había desarrollado Estrada en el 68. Él siguió trabajando con esas cuestiones, pero nunca fue la máquina que él quería idear con los requisitos técnicos que él le había implantado para sus aplicaciones. Pero tenía su maquinita que ya había generado, tenía focos, ellos podían construir todo ese tipo de cosas, y de seguro la siguió trabajando, pero ya para entonces Estrada se le dificultaba trabajar y prácticamente estaba ciego, entonces eso lo inhibió bastante, pero no lo diezmó en su trabajo científico durante del 71 hasta el 1905, pues todos esos 20, 30 años casi, más de 30 años, ¿no?
Alemania a estudiar, no busca el apoyo en la élite potosina de su época, si muchos de ellos ya estaban invirtiendo en minas, ya estaban invirtiendo en otros sectores en los que la electricidad era importante? Sí, no, ahí Estrada estudió aquí en México. Dionisio, Pedro Garza se fue a Alemania, pero ellos más o menos tenían posibilidades económicas. Y de cierta manera tuvo que haber sido apoyado, esa empresa no era tan sencilla. Pero en el otro ámbito de desarrollo profesional y de Estrada, sí había bastantes penurias económicas y batalló bastante para conseguir de repente que el gobierno del estado o particulares empezaran a apoyar sus proyectos. Siempre estuvo prometido por parte del gobierno mexicano el apoyar parte de sus privilegios o de sus patentes que había implantado para que las pudiera explotar, pero nunca llegaron al final los apoyos, no dejaban de quedar en promesas. Entonces él fue una época bastante difícil para él en términos económicos. Daba clases en el Instituto Científico, pero en el Instituto Científico nace trabajaba como profesor. Su trabajo profesional no era como en la actualidad, que uno, si es tiempo completo, pues mientras da clases puede hacer otra cosa y les pagan. Entonces no, entonces tenía que dar clases de telegrafía para las señoritas, así las promocionaba, para que utilizaran sus telégrafos que él había desarrollado, sus teléfonos. Tiene bastantes desarrollos tecnológicos, pero ni uno le redituó económicamente. Todo quedó ahí en ascuas. Y las grandes empresas eran de apoyo, eran políticas. Y por otro lado, empezaron a darse privilegios, como ahí se puede ver a empresas extranjeras o a gente que venía con apoyos extranjeros como Edison. La instalación del ferrocarril, entonces sus innovaciones, pues el ferrocarril no las implementaba porque tenía sus cuadros, entonces pues no lo juntaban. En telégrafos lo mismo, entonces nomás eran los telégrafos que podía ahí medio construir y vender a quien se dejara, quería tener algún telégrafo o un teléfono de la calidad con la que Estrada los logró fabricar. Eran los mejores teléfonos que había en el país. Ahí sí hay mucho dato sobre eso, pero nunca le reditó económicamente y tuvo poco apoyo. Bueno, la cuestión es que murió en la miseria, ¿no? Además, las mineras en esa época pertenecían a capital extranjero, no sé si te acuerdas, que fue uno de los motivos de la Revolución Mexicana, ¿no? Como está sucediendo ahorita. Yo creo que la última pregunta. Un poco encaminado a... ¿Qué tan lejos está la realidad de Estrada a la realidad que se vive hoy en día en la ciencia a nivel San Luis Potosí y a nivel México? Bastante ilustrador, ¿no? Estudiar el caso de Estrada y cómo el ambiente en el que logró desarrollar sus innovaciones y la falta de estructura y de apoyos, etcétera, para poder comercializarlas o potenciarlas. Y eso te refleja un poco que la situación actual sigue siendo casi la misma. Ha mejorado, pero pues sigue siendo casi la misma. Si le preguntas ahorita, bueno, aquí vino Cesio la ocasión anterior, tiene un trabajo y ya empiezan a hablar pues, que hace falta apoyos. ¿Cómo va? Y entonces empiezan a salir muchos problemitas. Y en la actualidad se habla mucho de que hay pocas patentes en México, pero eso no es completamente cierto. Bueno, sí, porque hay pocas, pero no sé si ya han analizado por qué no hay suficientes patentes. Si uno le pregunta a gente que sí hace innovaciones, dice, no, es que mejor patentamos en el extranjero que en México, porque son procesos complicados, elaborados, hay plagios. Se han encontrado que hay plagios de las cosas que se presentan, entonces la situación sigue siendo igual y hay gente en la calle que tiene bastantes innovaciones. Me encontré la otra vez una gente, y ahí al museo llegaban, no sé qué formación tenían, pero era gente común, digamos, de la calle, y en una ocasión coincidieron dos personas, uno que era uno de los primeros
electricistas que componían radios en las estaciones de radio, incluso construyó aparatos. Su hijo construyó el primer robot en México en 1970, pero ellos hablando, estaban hablando justo de que acaba de salir una patente, yo nomás los oía, yo nomás estoy contando como chisme, que acaba de salir una patente en Japón, donde un foco para trailers, que quién sabe en qué consistía, que ellos habían mandado aquí en México y que les habían rebotado y que les costaba mucho y que tenían que conseguir 7,000 pesos para ver si pasaba el primer round, no sé cómo le llamen. Ya había salido en Japón y ellos aseguraban que era el mismo que ellos habían planteado. Entonces ellos estaban ahí sugiriendo que su idea, alguien la había vendido al extranjero y la habían patentado en Japón para que los trailers prendieran foquitos de quién sabe qué. Y entonces hay casos, o sea, por eso analizar las cuestiones históricas es bastante ilustrador y debe ser la base para fundar y fomentar el propio desarrollo social en la actualidad, ¿no? Pero es una tradición que no se cultiva aquí en México porque nuestras instituciones no se basan en el carácter histórico. Eso, vamos a cualquier institución educativa y todos estamos inventando que el hilo negro y que si esta carrera y que si lo otro y sin invertirle estudios ni nada y ya cualquiera hace propuestas retadoras, innovadoras supuestamente y no se están basando en los procesos históricos que está demostrado si las cosas funcionan, no funcionan, qué antecedentes hubo, etcétera. La primera cátedra, primera clase de medicina física, que fue que aquí en San Luis se impartía a los médicos, medicina física, ¿no? Y eso ahorita ya vemos que empieza biomedicina, etcétera, pero ya hay ahí antecedentes y cómo se trabajaba. Y los médicos tienen mucha información sobre eso. Y ellos sí tienen esa tradición. Por eso comentaba eso, porque hablando ahí, nos comentaban que en México los historiadores en la UNAM empezaron a hacer un trabajo sobre las mujeres en la medicina. Entonces empezaron a recopilar información, y de repente la autora, creo que es una autora, se dio cuenta que de 16 médicas, de las primeras médicas, de 16, 9 eran de San Luis Potosí. Entonces dijo, ah, caray, ¿qué está pasando? Y entonces el libro, que va a salir este año, según nos dijo el doctor Cermeño, el director de medicina, que ellos lo están impulsando, etcétera, es las médicas potosinas, ¿no? Algo así. Las primeras médicas potosinas. Entonces el libro se convirtió en eso, y no lo escribe gente de aquí. Son historiadores de la UNAM. La Facultad de Medicina sí tiene un departamento de historia de la medicina. Las demás disciplinas no tenemos ese reducto. Nuestros cursos de historia son anecdóticos, son de divulgación. En ciencias hay un curso de historia de la física, pero es el libro de James Janes, que es un libro de divulgación de los breviarios del Fondo de Cultura que cualquier persona lo puede leer. Y está como un curso, entonces eso te marca el nivel de respeto que le damos a la historia universal, pero a la historia local, pues menos. Entonces estas cosas merecen que se rescaten y se difundan de manera adecuada y insistimos, sentirse orgullosos de que en nuestra comunidad había trabajos de primacía mundial y de primer nivel, tal como en la actualidad se siguen haciendo y que en la actualidad también siguen siendo desconocidos. Aquí ya hemos oído, aquí en la Ciencia del VAR, muchas propuestas, ¿no? Y este año nada más, pues dos muy importantes, ¿no? Como aquí está Yuri, la plática de los cometas es una propuesta de una que pues sumamente importante, de relevancia, ¿no? Pero como va a ser de relevancia, son los más difíciles de que sean publicables. Porque, pues, ¿quién es Yuri? ¿Quién es el Bartali? ¿Quién es el Damiano? Y esas cosas privan en el medio a nivel mundial. Y si nosotros no le damos el respeto y el reconocimiento a nuestros colegas, pues menos. Y está el caso de Cesio ahí también, con los geólogos aquí de San Luis.
es un trabajo importante, ¿no? De mucho esfuerzo, y así le podemos buscar en química, aquí está Montaño, puede poner también muchos ejemplos de actualidad, incluso históricos, y así se le puede rescatar, esas son cosas que hay que resaltar. Y ahora es parte de nuestra labor de difundir. Y aquí está María Luisa también, que ya está involucrada en estas cuestiones, y lo sigo mencionando para que, porque hay tarea. Nos tenemos que acabar. Yeah. Nada más para acordar una anécdota, acordarnos de que Cesio ni siquiera tenía con qué limpiar el fósil. O sea, no le compraba la facultad de ingeniería César una herramienta para poder limpiar el fósil. Si lo hubiera hecho como lo estaba haciendo en aquel entonces, yo creo que hasta la fecha no hubiera terminado de. Y es un hallazgo súper relevante, como ustedes lo vieron en la nota de la ciencia en el bar. A ese nivel van los apoyos, ¿no? Como dice Flash, ¿y quién es Cesio? Bueno, pues ni en la facultad la conocían, no conocían la cantidad de la importancia y el impacto del trabajo de Cesio, como el de muchos otros colegas dentro de su comunidad. Ni siquiera gravísimo. Muchas gracias, Flash, por esta plática, y nos pónganse atentos para ver qué hay en abril, y felices vacaciones. Hasta luego.